Así es. Dice el texto del Evangelio San Juan, capítulo 4, probablemente tendremos que volver a ello cuando hablaremos de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Le dijo, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él, en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. ¿No es extraordinario eso? Estamos empezando una nueva serie de predicación sobre la palabra, palabra que es agua viva. Hablar del agua viva hoy en día, especialmente después de este verano que hemos pasado tan caluroso, ¿verdad? Y tan seco, pues hoy tenemos unas primeras gotas que están cayendo ahí afuera. No sé si es por eso que la gente llega tarde. Perdóneme que yo insiste sobre esto de vez en cuando, ¿verdad? Pero así es, hemos cambiado la hora y todo y no hay manera, no hay manera. Pero bien, por favor, llegan a tiempo, que es también de amor al Señor eso, ¿no? Pues bien, después de este verano tan seco, uno dice, wow, a ver si empieza a caer lluvia, a ver si empieza a caer lluvia sobre las plantas, sobre todo, y que limpia un poco las calles también, y todo eso, ¿verdad? Así es. Después de varios meses, la naturaleza suspira por agua. Y lo mismo diríamos yo, tu naturaleza, tu propio ser, está suspirando por agua. Agua viva que viene de Dios. Es indiscutible que estamos sufriendo los efectos del cambio climático señalado con tanta claridad en el libro del Apocalipsis. Pero Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, se refería a otro tipo de agua cuando hablaba de agua viva. Todos los que beban de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. ¿Puedes imaginar eso? Ella naturalmente lo veía de una manera muy, muy práctica, muy de todos los días, muy humana, muy física. Pero Jesús le estaba hablando de otra manera. Entendemos que estaba en un plan diferente cuando hablaba de eso. Hablaba de su interior, de la sequía que hay en el corazón de las personas. Y quizás pienses que este mundo que te rodea no quiere saber nada del Evangelio porque no tiene sed, porque no tiene ganas de escuchar a Dios. Yo creo que estamos equivocados si pensamos de esta manera. Este mundo tiene sed. La gente que te rodea tiene sed. Lo que pasa es que va a beber a fuentes equivocadas. ¿De acuerdo? Pero no es porque no tiene sed. La gente dice que no quiere saber de religión, pero después se va a los brujos, se ve todas las noches a la televisión, vemos más tarde ya hay la bruja fulana tal, no sé qué, y la otra, ¿verdad? Que dice sus tonterías, pero está ahí siguiendo, vamos. No hay predicadores ahí, ¿no? Solo esta gente, y la gente llama y la gente va detrás de ellos, ¿verdad? Significa que la gente tiene sed, la gente desea conocer algo de verdad. Nosotros hemos encontrado el agua viva y vamos a meditar sobre lo que significa eso del agua viva. En esta serie seguiremos a Juan en su maravilloso evangelio. Espero que tenemos sed de verdad, sed de algo más, sed de agua de autenticidad, sed de verdad, sed de transformación, sed de la presencia de Dios. Debo decir, yo me convertí leyendo el Evangelio de San Juan, después de haber escuchado toda mi vida, toda la Biblia, del comienzo hasta el final, y de haber participado a todos los cultos posibles e imaginables desde la cuna hasta los 20 años, ¿verdad? Pues ahí estaba metido en esto, pero no, nunca había llegado a esta agua viva. Yo había vivido del agua normal, de la religión, del agua normal de lo que ofrece este mundo y lo que sea.
ya había metido un poquito de Jesús en mi vida, pero a la lectura del Evangelio de San Juan, de repente se me abrieron la mente, se me abrieron el espíritu, y pude entender quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo por mí, y pude recibirle, y pude notar en mi interior esta agua viva. Y eso es extraordinario. A la lectura de la palabra, porque la palabra es eficaz para transformar las vidas, para tocar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones. Y les invito a ustedes durante estas próximas semanas, no solamente de leer el Evangelio de San Juan ahí tan rápidamente, sino de pararos, capítulo tras capítulo, y de decir a Dios: Dios, yo quiero que tú me enseñes algo más. Yo quiero que tú me hables de verdad de forma directa. Y verás cómo el Señor lo va a hacer, porque es su deseo. Lo que pasa es que hay que tapar los oídos a otras cosas que nos invaden todos los días, ¿verdad? Y tenemos que concentrarnos sobre su palabra y leerla. Espero que esta serie de predicaciones nos ayude a cada uno a hacer silencio alrededor y de concentrarnos sobre lo que dice la palabra. Este evangelio es maravilloso. Se nos presenta de forma simbólica los evangelios, ¿saben? De forma simbólica en el libro del Apocalipsis. Juan escribió el libro del Apocalipsis también y en un momento dice estas cosas y ve los cuatro evangelios en forma de animales delante de Dios, que están rodeando a Dios. Dice así, en sus diferencias, dice así: en el centro, alrededor del trono, tratemos de imaginar esta visión que tuvo él, es difícil, pero bien, vamos a ver. Había cuatro seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león. El segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre. Y el cuarto parecía un águila en vuelo. Y todos los comentaristas se refieren a estos cuatro seres como los cuatro evangelios, que son la palabra de Dios que es difundido y que ve claro y que nos enseña la verdad por todas partes. Y de entrada encontramos estas diferencias entre estos animales y diferencias que encontramos también en los cuatro evangelios. No sé si ustedes han leído los cuatro evangelios, supongo que sí, ¿verdad? Espero, si no lo has hecho, pues hazlo porque vale la pena. Y dice, bueno, pues que la historia se repite, espera un momento, se repite la historia, es la misma historia, pero contando con un ángulo un poco diferente. Y los cuatro evangelistas han contado la historia de Jesús de forma un poco distinta. Depende a qué público se dirigía este evangelio y también a qué época se dirigía este evangelio. Y la historia es la misma, no tiene contradicciones unos con otros, pero algunos han elegido ciertas cosas, parecía más importante contarla a cierto público, mientras que otras cosas eran más importantes a otro público. Por eso vemos estas diferencias. Y por ejemplo, Mateo habla de genealogía y la historia del nacimiento desde la perspectiva de José. No sé si habéis visto, iremos pronto a Navidad y veremos que la diferencia en la narración de la Navidad, ¿verdad? Y vemos como Mateo pues, se dirige a los judíos principalmente, que tienen toda su historia, que saben todas estas cosas, y entonces habla de la genealogía para decir que Jesús realmente era descendiente de David, por ejemplo, y que realmente pues, Jesús nació y el ángel se presenta a José más que a María en este caso. Y en fin, y aquí vemos que es presentado como el león de Judá, el rey de Israel. Marcos empieza su evangelio directamente después de la muerte de Juan Bautista, cuando Jesús empieza su ministerio y nos presenta a Jesús como el hombre sencillo, natural, cercano a todos nosotros. Lucas, que escribe para los griegos, es el más periodista, ¿no? El que va a presentar las cosas como si fuera un periodista, y nos presenta al becerro, es decir, al cordero de Dios, humilde, siervo, sacrificios vivos para nosotros. ¿Pero Juan qué? Pues Juan es el águila de la historia, que nos presenta su evangelio desde la perspectiva de Dios. En lugar de contarnos la historia como lo hicieron los periodistas,
Lo hace de manera muy espiritual. Desde el comienzo vemos una trascendencia y en el texto tenemos que reflexionar. Y nos va a contar la verdad de Dios, o la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre su destino, sobre la salvación. Y nos presenta a Jesús en todas sus facetas. Este evangelio nos invita a la reflexión, a la introspección y al reconocimiento ante todo de la grandeza de Dios y la grandeza de Jesús. Espero que esta mañana podamos concentrarnos y tener una visión más grande, más precisa, más profunda de quién era Jesús. O quién es Jesús, más bien. ¿Verdad? No podemos hablar del pasado, sino que podemos solo hablar del presente. Es lo que trata de transmitir este video de agua viva que acabamos de ver. Empezamos a recibir gotas, ¿verdad? Gotas que empiezan a, oh, qué bien, ¿no? A refrescarnos, como ahora, pues hay una gotita allá afuera, y dice, bueno, qué bien, pero sabemos que no es suficiente, ¿estáis de acuerdo? Si sigue mañana el sol y como siempre, pues no va a servir para gran cosa, pero bien está. Y muchas veces la gente viene a los cultos y recibe unas gotitas, así, oh, qué bonito y tal, pero si se queda ahí, ¿eh? Y una en su vida, pues recibe unas cosas, ya el Señor me ha bendecido, qué bien, pero vamos, son como gotas. Y Dios nos invita más, quiere ríos de agua viva en tu interior, no solo agua, pequeñas aguas, ¿no? Entonces está bien de recibir el agua y dice, bueno, pero son como una promesa para el futuro. Y tenemos que seguir más y buscar más. Y más estaremos leyendo, más estaremos meditando la palabra, más nos va a caer más agua, va a estar cada vez, y la lluvia se va a poner más fuerte. Y llegamos al final del Evangelio y wow, tiramos al agua. Total. ¿Es lo que quieres? Amén. ¿Sí? Espero que sí, ¿no? Este Evangelio entonces nos invita a la reflexión. Y más nos adentraremos en este Evangelio, más y más nos hará descubrir el mundo espiritual y la maravillosa grandeza de Dios. Es lo que trata de transmitir este video. Cada uno va a fortalecer nuestra fe y poco a poco nuestra sed será saciada entendiendo el mensaje de Dios para cada uno, hasta inundarnos y llevarnos a seguir, a sumergirnos por completo, que podría ser como el bautismo, ¿no? El bautismo espiritual en su amor por medio de su espíritu. Y la experiencia de Juan, un pescador de Galilea, podemos imaginar eso, ¿no? Tú vas ahí a la orilla del mar, ahí en el llegando por el sur, en un pueblito ahí de pescadores, y un señor normal, un jovencito ahí que va a pescar todas las noches o todos los días ahí cuando la marea es buena, y sí, un hombre que ha recibido instrucción de su padre y tal, y lo vemos ahí. Dice la Biblia que era un hijo de un tal Zebedeo, probablemente con su hermano Santiago, que también estaba con él. Era socio de Pedro, otro del pueblo, ¿eh? Y formaban los tres un círculo íntimo que pronto se hizo, los tres amigos se hicieron amigos de Jesús. Jesús se metió en medio de ellos y de repente pues los tres estaban muy cercanos a él. Y vemos que a través de los evangelios vemos como Jesús, no es que tenían preferencia, pero realmente estos tres eran más cercanos a él, ¿no? Y contrariamente a lo que podríamos deducir cuando leemos el Evangelio de San Juan, dice, wow, Juan, qué tipo más extraordinario. El que amaba al Señor, dice siempre en todos los textos, en todos los pasajes. Nunca dice, yo soy Juan, no dice, yo soy aquel que el Señor amaba, ¿no? Enseguida notamos una especie de ternura, ¿no? Sí, en estas palabras y en su carácter y todo. Pues saben ustedes todo lo contrario. Juan era un tipo totalmente terrible en el sentido de su carácter. A mí me gusta eso, porque justamente vemos cómo el Evangelio nos lo presenta, ¿no? Dice que tenía un carácter turbulento y ambicioso. ¿La gente así aquí? ¿Sí? Y Jesús les puso a él y a su hermano el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. Imagínate tú, hijos del trueno, tipo de carácter así,
¿Qué puede hacer, no? El tipo de decir, ten cuidado, a ver cómo reacciona este, ¿no? No digas cosas porque a ver cómo se salta, ¿no? Era exclusivo e intransigente. Dice el texto, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, cuando hablan de todos los discípulos, hablan de ellos tres, ellos dos, pero ¿a quién llamó? Boanerges, es decir, hijos del trueno. Este tipo es una tormenta. También tenía otra cosa, que su madre, que seguramente es la misma de tal Pablo Tarastilla, ¿no? Como dice el otro, su madre era un poco lo mismo, ambiciosa, bien preciso, quiere que sus hijos se conviertan en el primer ministro, sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino de Dios. Por favor, vemos este texto, dice así, más tarde en el Evangelio de San Marcos, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, los tres estaban ahí, delante de Jesús, diciendo, imaginemos un poquito el infantilismo, ¿no? de esta petición, ¿no? Pero a veces encontramos en la cristiandad gente muy infantil, ¿no? Un poquito así, ¿no? Decía así, él le dijo, ¿quién eres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Es una petición de una madre que... Y él le dijo, entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Sin embargo, en su evangelio se presenta como el discípulo que ama a Jesús. A ver, a ver si entendamos un momento esta contradicción. ¿Qué es lo que ha pasado? En los Hechos de los Apóstoles, vemos a Juan que se presenta siempre al lado de Pedro, y más bien él está callado, ¿no? No dice gran cosa, es tranquilo, como que se domina, es dominado su carácter fogoso. Pedro también era otro, ¿no? Pero bien, igual al pasar por la misma experiencia, algo ha pasado en su vida que su carácter de repente va a ser dominado por una fuerza superior, por el Espíritu Santo, obviamente. Pero no vayas a pensar que su carácter va a cambiar, es otra cosa. O Dios va a quitar este carácter y va a poner otro carácter dentro de él. No, Dios te ha fabricado con un carácter. ¿Tú sabes cómo eres tú? ¿Eh? ¿A veces te molesta cómo eres? ¿Eh? Digo, sí, muy suavito, pero es así, ¿verdad? Sí, sí, tenemos que ver, tenemos todos caracteres. Yo te digo una cosa esta mañana, Dios está fabricado de esta manera, ¿ok? Es bueno que lo reconozca cuando te molesta, pero Dios te ha fabricado de esta manera porque tiene un propósito con tu carácter. Los hay que son, que no hacen daño a nadie, son muy calladitos, muy reflexivos, muy soñadores. ¿Verdad? Y hay otro que explota, muy colérico. En fin, conocemos gente de todo tipo, ¿verdad? Y a veces los psicólogos hablan de los caracteres que se mezclan, ¿no? Tanto un poco de esto y un poco del otro. En fin, yo no sé de psicología, pero es interesante estudiar esto. Lo que sí sé es que un carácter, cual sea, que no esté dominado por el Espíritu Santo puede ser desastroso. Mientras que un carácter dominado por el Espíritu Santo va a transformarse en una maravilla. En una maravilla. Es el caso justamente de Juan. Este carácter fogoso e intransigente había sido transformado por el Espíritu Santo, por el amor incondicional de Jesús. Y los comentarios posteriores a su muerte es interesante. Cuando leemos unos libros, tenemos por ejemplo a un tal Eusebio, que era un cristiano historiador del primer siglo, o sea, de los primeros tiempos de la iglesia de Jesús, y muestra cómo un carácter tan fuerte puede ser utilizado por el Señor para su obra.
cuenta que en cuanto estaba en la isla de Patmos, conocemos que al final de su vida Juan fue llevado a la isla de Patmos, pero durante este tiempo probablemente Juan era como una especie de obispo de varias iglesias, es decir, que él visitaba iglesias de Asia, las iglesias que encontramos y que son cartas por parte de Pablo, pero también las iglesias que encontramos al principio del Apocalipsis, conocéis la Laodicea, Pérgamo, Tiatira y todas estas iglesias que están por ahí, probablemente eran visitadas por Juan. Iba por ahí y cuenta la historia, este historiador cuenta eso, de que entró en una iglesia, vio a un joven muy bien apuesto, no sé qué, que parecía un joven muy lanzado y muy deseoso de conocer la palabra. Entonces, cogió al joven y le presentó al pastor y dijo, mira, pastor, o el dirigente de la iglesia que estaba ahí, dice, tú ocúpate de este chico y enséñale y discípula. Haz de él un discípulo de Jesús. Y lo encargó delante de toda la asamblea, ¿no? Como decir, yo te encargo a este chico. Me parece un chico estupendo, te lo encargo. Y tal. Y se fue otra vez y volvió 2 años, 3 años más tarde, no sé. Y parece que cuenta la historia que justamente cuando llegó a la iglesia preguntó qué había pasado. Entonces el pastor le dijo, bueno, pues lo cogí en mi casa, le eduqué, le enseñé la palabra, él estaba entusiasmado, aceptó al Señor en su vida, fue bautizado, fue un medio líder en la iglesia y de repente ¡plof! Se largó y desapareció y dejó caer todo. Y como dice, cayó de la gracia y ahora se hizo bambolero, dice así, ¿no? Un medio pirata ahí en las montañas, está con grupos bandoleros, exactamente. El otro es el bailarino, no sé. Bandolero, sí. Y entonces se fue y ahora es un criminal ahora, ¿no? Y cuenta la historia que Juan de repente saltó de su silla y se fue, corrió hacia las montañas en busca de este chico. Y cuando lo encontró, le dijo, vuelve al Señor, te suplico, porque Dios te ama, y no sé qué, no sé cuánto. El chico no quiso saber nada, se escapó, y Juan le corrió detrás con su carácter que tenía, ¿verdad? Y entonces le corrió detrás y fue y le siguió hablando, tú tienes que venir al Señor y tal. Y al final, el chico no pudo más, y se puso de rodillas, empezó a humillarse delante de Dios, y se volvió a convertir y volvió a los pies del Señor de esta manera. ¿Por qué? Porque un carácter bajo el Espíritu Santo hace cosas maravillosas. Amén. Este carácter fogoso que tenía este Juan le ha permitido hacer cosas extraordinarias para Dios. Así que cuál sea tu carácter, no lo sé, sepas que conducido por el Espíritu Santo vas a poder hacer grandes cosas, porque Dios te ha fabricado con un propósito. Te ha puesto un carácter bien definido con un propósito también. Pero este tiene que ser conducido y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Así es. El joven se paró llorando amargamente y volvió a Cristo. Un tal Jerónimo, un poquito más, otra historia, pero muy corta, nos cuenta la historia de su muerte. Cuando murió Juan, se dice que rodeado de unos de sus discípulos que le preguntaron si tenía unas palabras para ellos, dice este tal Jerónimo, que Juan respondió, hijitos, no tengo otra cosa que decirles que ámanse los unos a los otros. Ámanse los unos a los otros. Y lo repitió varias veces. Y se murió. Así era Juan. Un hombre con carácter ardiente, de gran ambición, de coraje y finalmente de tierno amor para su semejante. ¿Por qué? Porque había descubierto quién es Cristo. Había descubierto quién es Cristo. Esto nos confirma que un carácter sin Dios puede ser terriblemente nocivo para uno y para los demás, pero si este es controlado por el Espíritu Santo, viene a ser una fuerza maravillosa para el reino de Dios. Dios quiere transformarnos.
nos quiere quitar nuestros caracteres, no nos quiere quitar nuestros caracteres, nos ha fabricado diferentes los unos a los otros con un propósito, pero es en la medida de que estemos controlados por el Espíritu Santo que llegaremos a ser útiles en su reino. Esa experiencia de Juan, demostrada con tanta fuerza en su Evangelio cuando nos relata las historias de los discípulos, y cuando leemos el Evangelio de Juan, pues tenemos el llamado de los discípulos que veremos la próxima vez, y vemos esta conversación con Nicodemo o con la mujer samaritana, y vemos personas totalmente diversas, de fuentes diversas, de lugares diversos, de rango en la sociedad, de forma diversa, y siempre el Evangelio llega a ellos y transforma sus vidas. Y el contacto directo con Jesús de estos hombres y mujeres va a hacer que sus vidas van a ser totalmente cambiadas. Ojalá sea el caso por cada uno de nosotros. Y él descubre poco a poco que Jesús es más que un profeta. Y podemos imaginar un poquito esta situación. Volvemos a Juan, que está ahí jovencito en su pueblo, ahí de Taganana, o vete a saber, en cualquier lado donde hay un mar y donde uno va a pescar y todo eso. Y de repente llega Jesús y lo ve, y entonces empiezan a conversar juntos, pasa la pesca milagrosa. Y entonces, poco a poco, Juan, que veía a Jesús como un hombre normal, como tú y yo, como cualquiera, ¿verdad? Juan de repente va a empezar a descubrir quién es este personaje que viene ahí a su lado y que empieza a hablar. Y podemos comparar eso a estas primeras gotas que empiezan a caer, ¿no?, sobre él. De repente se da cuenta de quién es Jesús, pero poco a poco. Y se siente atraído, porque la sed que tiene en su interior le atrae a Jesús. ¿Saben? La gente es atraído por Jesús, por el verdadero Jesús. Y tenemos que orar para que el verdadero Jesús se presente a todos, a toda la gente. ¿Entendemos eso? Entonces, poco a poco, pues, empiezan a caer gotas en su interior, pero hay algo más en Jesús que simplemente algo que le recuerda a los profetas, porque él sabe y conoce la vida de los profetas, sabe de estas cosas. Entonces dice, wow, seguramente este hombre es como un profeta antiguo que de repente aparece por aquí, ¿no? Y entonces le interesa y se acerca hacia él. Pero después, cuando ve los milagros que empieza a hacer, wow, hay algo que le llama más la atención. Cuando oye las enseñanzas y cuando empieza a oír que este hombre dice, yo soy el Hijo de Dios, wow, ahí hay una diferencia entre los profetas ya, ¿verdad? Y hay que hacer un salto de fe, ¿da? Y de creencia sobre la persona que está enfrente. Y entonces, como si de repente empieza a creer que es el Hijo de Dios, y ¡pum!, empieza a caer más agua, ¿no?, en su interior, porque empieza, wow, entonces ya estoy enfrente del Mesías prometido, del Mesías que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y los milagros se hacen cada vez más extravagantes, podemos decir. Ve a Jesús andar en agua, sobre el agua y todas esas cosas. Y Juan es llevado con Pedro y su hermano un día en un monte, conoce la historia, y Jesús se transfigura. No sé cómo tuvo que ser esto, pero tuvo que ser espectacular, ¿no? Y los efectos de la televisión. No, ver a una persona en vivo, de repente transformarse y ver su gloria de repente, y la voz del cielo que dice, esto es mi Hijo. Wow. Entonces podemos imaginar un poco este Juan en su caminar de fe, su caminar con Jesús. De repente, wow, se le abre más la mente y dice, más agua, ¿no? Más agua en su interior. Wow. Y entonces cada vez se siente más fuerte, más su fe tiene más fuerza en este que está siguiendo. Pero viene la crucifixión, el arresto de Jesús, la muerte de Jesús. Eso no es agua viva, es un chorro de agua fría, ¿no? Un cubo de agua fría sobre él, ¿no? Le habrá enfriado de repente, ¿no?
Dice, wow, este día ha sido terrible. Dice, nos cuenta la historia que los discípulos se fueron otra vez, cada uno por su lado, un poco, ya, ahora estamos perdidos. Habíamos creído en ello, nuestro interior se ponía, ¿cómo se dice?, a regocijarse, y de repente, Jesús en la cruz, Juan al pie de la cruz lo mira así. Jesús le dice, cuida de mi madre. Toda esta es historia. Podemos imaginar un poco lo que le pasaba dentro de este corazón, dentro de esta persona. Wow, todos mis planes, todas mis ilusiones, todo lo que había pensado sobre Jesús, de repente, wow. ¿Nunca te ha pasado eso en la vida? Has creído en Jesús, tú eres fantástico, y de repente, no sé qué ha ocurrido en tu vida, cualquier cosa, ¡puf! Como que tu fe se va para el piso, se va al traste. Pero eso dura no nada más que 3 días, porque Jesús nos hace pasar por pruebas a veces, pero no duran demasiado, ¿sabes? 3 días. Y después del viernes sombrío viene el día del domingo de la resurrección. Y entonces podemos imaginar lo que habrá pasado en el corazón de los discípulos y de Juan también. De ver de repente a Jesús vivo otra vez. Yo no sé, podemos imaginar eso. De ver a Jesús vivo otra vez. Y viene el día después, entonces es como si Juan se tira al agua, ¿no? Como a veces ves el video, ¿no? Al final vemos el chico, pues, a la lectura y todo eso, de repente, wow, de repente se da cuenta de, wow, entiendo lo que vino a hacer Jesús en la cruz, por qué murió y todo eso, y lo entiende, se tira al agua, es el bautismo, no sé, podéis interpretarlo como queréis, es el momento donde uno se lanza plenamente en por fe, en creer en Jesús Salvador. Jesús su Salvador, Jesús tu Salvador. Es un momento en tu vida donde tienes que tirarte al agua, no solamente vivir de impresiones, de momentos así muy bonitos, es el momento de decir yo creo, te tiras y estás dispuesto a todo. Y eso es. Y entonces llega después otro día maravilloso, que es el día donde realmente se sumergen dentro del Espíritu Santo y reciben el bautismo del Espíritu Santo de parte de Dios el día de Pentecostés. Y su carácter desde entonces va a ser útil para el Señor, porque va a ser controlado por Dios. Su carácter va a ser controlado por un control divino y podrá ser útil al Señor. Durante todo el resto de su vida, que va a durar casi 70 años más, será conducido, transformado, y vendrá a escribir bajo el Espíritu Santo su Evangelio, que vamos a ver a continuación. Y 3 cartas también donde nos habla de esta vida conducido por el Espíritu Santo. Y Dios le hará la gracia de abrirle el cielo y de decirle, súbete para acá, te voy a enseñar lo que hay ahí detrás de la cortina. Detrás de la... ¿Me entendés? Es magnífico eso. Y él sube y de repente ve que hay un mundo invisible. Entra en esta dimensión del mundo invisible. Tenemos eso en el Apocalipsis, que es absolutamente maravilloso. Pero prealablemente hace un encuentro otra vez con este Jesús resucitado, pero glorificado. Y eso otra vez le da una dimensión en su interior mucho más grande. ¿Os recordáis? Este chico que estaba en un puerto ahí pescando y viviendo una vida totalmente normal. Y ahora está dentro del cielo, tiene una visión celestial y ve lo que está pasando por ahí. ¿No es extraordinario? ¿Eh? Y su carácter está totalmente cambiado, es normal. Y Dios le hará esta gracia de abrirle la cortina del cielo para que nos cuente en este libro tan fascinante, tan fascinante lo que hay en el mundo espiritual. Por eso su evangelio comienza, ya vamos, ¿eh?
comienza con el primer versículo de 1 Juan 1. Dice así: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora voy a preguntar, ¿quién se atreve a venir aquí a explicarme esto? Después de todo lo que hemos oído sobre el carácter de Juan y todas estas cosas, pues fantástico, conocemos su vida. Sabemos que tuvo una visión extraordinaria de, primero de Cristo vivo y de Cristo resucitado y de Cristo glorificado. Pero ¿quién me...? Entonces escribe esto. Jesús es la palabra o el logo hecho carne. En término algo difícil de entender con nuestra mente tan materialista. Y dice, el verbo estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios. Uf, empezamos mal, ¿no? O empezamos bien, no sé, pero... A ver, uno dice, tienes que leer el Evangelio de San Juan. Vale, y uno abre y empieza a leer esto y dice, ¡pam! ¿No es así? Bueno, hay que otras traducciones, a veces tenemos miedo a las nuevas traducciones, pero las nuevas traducciones son para ayudarnos a entender mejor, porque los textos pues están más actualizados a nuestro tiempo, ¿verdad? Con el idioma y tal. Y otra traducción dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entendemos un poquito mejor. Pero no de todo. ¿Verdad? Así que es bueno leer nuevas traducciones. Y en primer lugar, para entender esto hay que recordar algo que, al contrario de los demás evangelios, que nos hablan de lo mismo, pero dicen, nació Jesús en un pesebre y vinieron los angelitos, y vinieron los magos a adorarle y todas estas cosas. ¿Conocen la historia, no? No oyó ni un amén, y bueno, por lo menos, pero no sé, esto es Navidad, ¿no? En los otros evangelios, ¿no? Especialmente el evangelio de Lucas, que nos lo da con todo detalle. Pero bien, Juan va a decir otra cosa, va a hablar diciendo lo mismo, pero bajo una manera de expresarse totalmente diferente. ¿Y por qué eso? Porque él habla a los griegos. Los griegos, es decir, los no judíos. Los judíos tenían todo un pasado religioso, un concepto y una manera de pensar muy particular, como los católicos aquí, ¿no? O los verdaderos, estoy hablando, ¿no? Los que han recibido 500 o 1000 años de catolicismo y de instrucciones religiosas, entonces todo su concepto, su manera de ver, de analizar las cosas, está dirigido por esto. Bueno, los judíos mucho más todavía, ¿no? Pero cuando se dirige Juan a los griegos tienen una forma de pensar totalmente diferente, que es mucho más semejante a la nuestra hoy en día. Analizamos las cosas, hacemos filosofía más bien, ¿no? Y tratamos de pensar y de imaginar, y cuando tú hablas con las personas y hablas del amor, oh, el amor, explícate, a ver, no sé. mucha filosofía, mucha forma de pensar que tiene la gente. Y en la época, pues los griegos eran así. Se sabían que los griegos analizaban todo de forma muy filosófica, eran más pensadores. Y en la primera iglesia todos eran judíos y conocedores del Antiguo Testamento, muy legalista y atado a las tradiciones. Pero los griegos tenían una forma de pensar muy distinta a los judíos, y se pensaba que a la hora de escribir este evangelio, este último evangelio, cuando fue escrito, había 100.000 cristianos por griegos por un solo judío. La proporción era tremenda. Ahora todo el evangelio ya se había repartido casi en todo el mundo antiguo, había llegado hasta Roma, y nuestra sociedad, a pesar de ser cristiana, tiene una forma de pensar mucho más cercana a los griegos que a los judíos, y de hecho para nosotros debería ser más fácil entender esto que el otro, más fácil de comprender, de entender lo que dice ahí, dice ahí Juan, que de aceptar esto del niñito Jesús en la, ¿verdad? Como si fuera una especie de ¿cómo se dice? De historia antigua que la gente repite así, simplemente. Además, la gente de la calle
piensan que la historia de Navidad es un cuento. ¿Estáis de acuerdo? Piensan de esta manera. Bueno, eso es un cuento que nos has contado y todas estas cosas. Es muy bonito y los niños y ay, los regalitos y todas estas cosas. Pero los que analizan esto dicen, bueno, eso es un cuento, tontería. Entonces, quizás leer el Evangelio de Juan les hace pensar de otra manera. Porque Juan va directamente a la fuente, ¿no? Como dice, dice, el logo de Dios es lo que sale de la boca de Dios. Ustedes para transmitir una idea que tenéis ustedes, ¿cómo lo hacen? Claro, pueden hacer con mimos, con dibujos, pero por lo general. Igual que yo ahora, estoy tratando de explicarle una idea, ¿no? O de explicarte una verdad, obviamente. Entonces lo hacemos con palabra. Y creemos y esperemos que el otro que recibe estas palabras se entiende como tal. ¿Vale? Es la expresión de algo. Las palabras son expresiones de algo. Y con Dios es así. Dios dice, pero sus palabras, no como las nuestras que se caen así, o que no tienen peso, o no tienen valor, lo que dice Dios es pura energía. ¿Entendemos eso? Lo que sale de la boca de Dios se realiza. Acción. Acción, ¿no? Dice ahí, y Dios dijo que la luz sea, ¿y qué? Se hizo. Bien, se hizo. ¿Se hizo de qué? De nada, de su voluntad. Contrariamente a lo que uno puede pensar, y que los físicos y los estudiantes del universo están diciendo, bueno, hubo una evolución, pero tuvo que salir de algo, ¿verdad? Podemos creer en la evolución o no creer en ella, da igual, pero de algo tuvo que salir. Y todo este mundo creado, o este mundo que tenemos nosotros visible, pues la Biblia dice que fue creado de la boca de Dios, salió de la boca de Dios. Es decir, que se transformó y como con una palabra se transformó las cosas. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? ¿Vale? Es pura energía. Es interesante de ver que justamente los científicos han descubierto que hasta esto es energía. Hay neutrones, protones, no sé, las cosas, como no sé cómo explicarle, pero bien. Es decir, que aparentemente todo está muerto, ¿verdad? Pero no lo es, está bastante vivo. Y todo lo que tenemos ahí es una expresión de vida. Y hasta las piedras. ¿De acuerdo? Y todo eso, pues, entendemos que ha sido creado por la voluntad de Dios y salió de ahí. Después se ha transformado, o nosotros lo hemos transformado. Cogimos materia y construimos este atelier, ¿de acuerdo? Lo hemos transformado, pero de algo lo hemos transformado. No hemos creado un atelier diciendo que sea el atelier y el atelier. ¿De acuerdo? Lo tuvimos que transformar. Bueno, no sé si me entendéis esto, que es muy importante. Entonces, todo sale de la boca de Dios y dice, lo que sale de la boca de Dios sale de la nada, solo del pensamiento, o podemos decir, de la voluntad de Dios. Y cuando Dios quiere una cosa, la expresa con su boca y se hace. Entonces, cuando la Biblia nos habla del verbo de Dios, y cuando entendemos el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, está diciendo que la voluntad de Dios o el pensamiento de Dios se va a expresar con palabra, que esta palabra se va a hacer carne, se va a materializar, ¿en qué? En Jesucristo. Jesús dice que va a venir con un propósito de salvación, pero es el mismo a la vez que se transforma en ser humano y que vivirá entre nosotros, que dará su vida por nosotros, que resucitará y que será glorificado y que volverá a su estado original. Cristo, que no ha sido creado, pero que por él ha sido creado todas las cosas. En fin, por eso hablamos del verbo, hablamos del logos, atribuido a la persona de Jesús.
Juan quiere explicar eso a los griegos. Y les quiere decir, ustedes griegos que son muy pensadores, a ver si entienden eso, ¿no? A ver si les explico yo con vuestras palabras lo que ha realmente ocurrido. Que Jesús es la manera que tiene Dios para comunicarse con nosotros. En el pensamiento de Dios está la salvación de los hombres perdidos y para ello declara que sea así. Mi Hijo vendrá a vivir en medio de vosotros. Este pensamiento que sale del corazón de Dios se traduce en una sola palabra, logos, que se hace carne, se hace realidad, y eso es Jesús, Jesucristo, Dios en medio de los hombres, Emmanuel. Juan dice que Jesús tiene este mismo atributo que de eternidad. Él estaba en el principio con Dios. No ha sido creado. Los testigos de Jehová les dirán, no, es que como hijo tiene que haber sido creado. No es así. La Biblia dice claramente, Él estaba en el principio con Dios. Ya está. Creo que a nuestra mente es imposible entender eso, ¿verdad? Porque nosotros somos creados. Y en principio morimos, los que creemos en la vida eterna, pues eso es otra cuestión, ¿me entiendes? Pero todo se empieza y termina, y toda la materia y todas estas cosas, pues no son eternas, como dice el otro, ¿no? Es difícil para nuestra mente, nuestra inteligencia, entender que una cosa puede existir desde siempre, ¿verdad? Pues Jesús es así, ¿eh? Y si bien está con Dios, Él es Dios también. Para llegar a afirmar cosas semejantes con tanta convicción y estar dispuesto a morir por esta convicción, porque así eran los discípulos, tiene que haber habido una experiencia real en sus vidas de contacto con este Jesús hecho, o sea, este verbo hecho carne, ¿no? Tuvo que ser una experiencia a través de estos 3 años. Y después de verlo muerto, y después de verlo resucitar, y después de ver el Espíritu caer sobre ellos, y después él mismo de verlo glorificado en su gloria, tuvo que ser algo absolutamente descomunal en este corazón, el cual está dispuesto a todo. Y así eran los discípulos, ¿no es así? Dispuesto a morir, porque cuando uno sabe lo que es la verdad, dónde está la verdad, y se apoya sobre esta verdad, y la ha descubierto, nada de lo demás tiene importancia. Con toda honestidad, creen en la verdad y así es, ¿no? Y para llegar a afirmar semejante cosas, pues hay que estar realmente seguro. Los judíos o los testigos de Jehová dicen que era un sacrilegio afirmar esto. Un sacrilegio. Es la razón por la que mataron a Jesús, no los testigos de Jehová, sino los judíos, ¿verdad? Los testigos de Jehová vinieron mucho más tarde, ¿no? Pero bien, mataron a Jesús y persiguieron a los cristianos. Mientras que los griegos, al igual que la gente de hoy en día, dice que afirmar eso es una tontería, es una locura, es de tonto. Entonces, si os presentáis a un judío, le diría, no, eso es un sacrilegio. Sacrilegio a mi religión de creer que Cristo era Dios y que ha venido en medio de nosotros. Mientras que tú hablas con la gente en la calle y dices, bueno, pero esto no vamos a creer estas tonterías. Y eso ya lo decía Pablo en su tiempo. Lo dice allí de esta manera. Podemos leer aquí en la 1 Corintios 1:18, dice, los judíos piden señales y los griegos van tras sabiduría. ¿Ven lo que se estaba diciendo? ¿Y qué dice? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para el judío es ciertamente un tropezadero, o sea, un escándalo, y para los no judíos, una locura. ¿Entendemos eso? Las dos formas de pensar, la verdad de Jesús viene como una contradicción para ellos. Es una locura para los que no creen, pero para nosotros, dice Pablo, para nosotros que hemos depositado nuestra confianza en él, de repente, wow, esto no viene a ser lógico. Entendemos que Jesús se hizo carne, es Dios que viene en medio de nosotros. Creador de todas las cosas después. El texto sigue, vamos terminando. Quizás ahí entendemos por qué Juan emplea la palabra logos.
Dios hizo, se hizo las cosas. Dios dijo y se hizo las cosas, como lo expliqué antes. De la boca de Dios salió todas las cosas. Por eso dice que Dios en Jesús creó todas las cosas. Y el texto nos dice que el verbo era la luz que ilumina al mundo. No solo la luz material que nos permite ver las cosas, sino la luz de la inteligencia, la luz de la moralidad, la luz espiritual que nos ayuda a entender las cosas de Dios. Y Juan va a precisar, no habla de otra persona que de Cristo Jesús, el camino a Dios, la verdad absoluta y la vida, que vino a vivir entre nosotros. Hoy, esta mañana, simplemente me gustaría que simplemente pudiéramos asimilar esta dimensión que contiene esta palabra logos. Que simplemente podamos asimilar, decir, wow, yo estoy adorando, siguiendo al Cristo, al Señor del Señor, al Rey de Reyes, al que hizo todas las cosas, al único Dios verdadero. ¿Tú crees en ello? ¿Te has realmente, eres consciente realmente de quién es Jesús, de verdad? Aquí no hay manera de equivocarse. Empezamos el Evangelio con un versículo absolutamente descomunal. Jesús lo es todo, de verdad. Y me gustaría que pudiéramos dejar de ver a Jesús como un simple niño de Navidad, o un simple amuleto que le pedimos, un talismán, ¿no? Que le pedimos cosas para que nos ayude de vez en cuando. Es que somos tontos, de verdad. Nos olvidamos de Jesús, los dejamos de lado, y cuando tenemos un pequeño problema, ¡ay! Empezamos a orar. Pero ¿te das cuenta de a quién tenemos que referirnos cuando hablamos de Jesús? ¿A quién nos dirigimos cuando hablamos de Jesús? Él es el Verbo de Dios. Él es Dios y Él es Creador. Él es tu Creador. Y me gustaría terminar esta mañana con este último versículo maravilloso. Juan, al final de este capítulo, dice una cosa extraordinaria. Dice, por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho. Sin Él, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Y después, y el Verbo se hizo carne. Termina el primer capítulo así, explicando todo eso. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo no sé si tú has visto y has entendido y tú has tenido esta visión de Jesús en tu propia vida. Este Jesús realmente, que viene en medio de nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de amor y lleno de verdad. ¿Lo has visto? Empiezas a ver a Jesús como es en realidad. Espero que empiece a caer un par de gotitas ahí. Que dejemos que las gotas del Señor nos invaden, de verdad. Que podamos ofrecer nuestras vidas delante de Él y decir, Señor, inúndame de tu gloria, de lo que tú eres, de cómo eres. Que a través de estas meditaciones sobre el Evangelio de San Juan, yo pueda ser contagiado otra vez, renovado en mi interior. Quizá hay alguien que está medio seco esta mañana. Quizá hay alguien que necesita renovarse. ¿Por qué no le dice eso esta mañana?